buenas, aquí os vengo a traer información acerca de Anastasia. Es que como ya todos sabéis, el próximo 6 de noviembre edita un nuevo recopilatorio. Había firmado un contrato discográfico con su anterior discográfica, regresando así a su discográfica de origen. Y bueno, pues iba a editar primero un recopilatorio, que de hecho, bueno, tampoco era necesario porque desde su último recopilatorio no ha tenido éxitos relevantes para poder incluir en este nuevo recopilatorio The Ultimate Collection, que se pone a la venta el próximo 6 de noviembre con 19 temas. Una canción inédita y una versión que la verdad me ha sorprendido bastante. Vamos a empezar por la canción inédita que se llama Take These Chains, de la cual ya os hemos hablado aquí en Pop News, pero ya la hemos podido escuchar y además ya está el videoclip, ya podemos ver el videoclip. El videoclip la verdad que es un poco cutrecillo porque son como un behind the scenes, un detrás de cámaras, pero nos trae también con imágenes caseras suyas, entre las que se incluyen momentos en el cual se daba su quimioterapia. Además, el videoclip fue estrenado precisamente el día de la lucha contra el cáncer de mama y ya sabéis que ya ha padecido, tuvo una reciente recaída el año pasado, creo que fue el año pasado cuando recayó nuevamente en el cáncer de mama. Bueno, obviando ese primer sencillo que ahora suena muy bien pero el videoclip es un poco cutre, ha estrenado, de hecho ya, la canción Army on Me, que es una versión del Army on Me de Christina Aguilera de Lotus. La verdad que esa canción es apoteósica, sin lugar a dudas, pero es que claro, Christina Aguilera tiene una voz que es increíble y esa canción tiene muchísima fuerza. Y esa canción para cantarla hay que tener mucha fuerza. Anastasia tiene una voz increíble, pero es que Christina Aguilera, cariño, como Christina Aguilera esa canción no la va a cantar nadie. Si encima partimos de la base de que, bueno, las versiones normalmente ya estamos acostumbrados a escucharlas con el artista que la han creado, si encima la versión tampoco es que esté muy a la altura en producción y tampoco a nivel vocal, pues yo la hubiese omitido totalmente. Lo que sí que es cierto que es una canción que es preciosa y que Anastasia seguramente se sentirá súper identificada, al igual que nos podemos sentir identificados prácticamente todo el mundo con esa canción, ¿no? Bueno, pues el próximo 6 de noviembre será cuando se ponga a la venta The Ultimate Collection, ese recopilatorio con estas dos nuevas canciones, bueno, esa versión y esa nueva canción. Y ya se ha estrenado la portada, lo cual ya hemos visto en el Instagram de Pop News, el cual os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Te voy a dejar las informaciones acerca de Anastasia, todas las últimas que hemos dado, aquí abajo en la caja de descripción. Te voy a dejar las canciones para que las escuches, tanto la versión de Army on Me de Lotus de Christina Aguilera, como su canción inédita Take This Chains. Os voy a dejar aquí abajo también las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados a Pop News. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.